que se encuentre bien, que se la estén pasando bonito, chido con su familia, amigos, o quien sea. Mira, el día de hoy tenemos invitado especial, invitadazo, nuestro buen amigo Queen. Queen, ¡épale! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, sí. Está muy caliente acá, pero me gusta. Te vas a acostumbrar al calorón que hace siempre. Ah, es sí, que viene de un lugar, bueno, ahorita donde está quedándose como que a dormir, es en San Cristóbal. Y pues ya la mayor parte de la gente de aquí conoce que San Cristóbal es un lugar frío, ¿sabes? Sí. Demasiado frío. De mañana a noche hay frío. ¿Te imaginas? Sí. En la tarde también. Bueno, déjalo que se presente, pues, chavo. Déjalo que se presente en los 9 idiomas, si tú quieres, porque hablan 9 idiomas, imagínate. Yo no puedo con uno. Yo con el propio español ya me estoy trabando. Ya, hasta ahí. Pero a ver, preséntate como quieras, con los 9 idiomas, como tú gustes. Ok, entonces ya he presentado español. Ajá, sí. Ahora voy a presentar mi lengua maternal, inglés. So, I speak English, it's my native language. I'm from Portland, Oregon, in the United States. And yeah, grew up speaking English, and that's my native language. Entonces eso fue inglés, es mi lengua maternal. Pues si no lo entendiste, dijo que viene de Oregon. Sí, voy a traducirlo ahí. Y entonces he dicho solo que soy de los Estados Unidos, sí, en el estado de Oregon, y es mi lengua maternal. Entonces sí, obviamente el inglés es mi lengua mayor, pero puedo hablar en las otras lenguas también. Entonces ya fui español, inglés. Et maintenant, pourrions présenter le français. J'ai habité dans le Québec et c'est pas une langue maternelle, mais j'ai pu parler plus ou moins dans le France, le français. Le français de France et aussi le français de Québec. Parce que j'ai habité là-bas, dans Québec, et conseil beaucoup de gens dans France aussi. Entonces eso fue francés, solo estaba diciendo que ahora está confundido entre español y francés. Entonces he quedado en Quebec cuando yo tenía 12 años y por eso puedo hablar en francés, es más el francés de Quebec, pero okay. Puedo entender y conversar con la gente en Francia también porque he conocido mucha gente de Francia también. ¿Te imaginas? Yo con eso ya. He muerto. Entonces sí, porque estamos presentando primeramente las lenguas europeanas. Voy a presentar también el portugués. Entonces he viajado en Brasil por 2 meses no año pasado. Nessa lengua está muito parecido do espanhol. Entonces provavelmente meus amigos para cá podemos entender mais ou menos o português, porque está muito parecido do espanhol. No Brasil está muito perigoso, nas partes do Brasil, especialmente o sudeste, o nordeste. Então eu gosto o Brasil, é perigoso nas partes, mas eu gosto muito. A gente está muito bom, a gente do Brasil também no Portugal, e por isso eu gosto muito do Brasil. O clima está muito parecido para cá, na Chiapas, muito tropical, e sim. Entonces esto fue el portugués más de este digo, para Brasil. Para los que no entendieron fue, para los que yo no entendieron. Yo lo único que te di fue mapache. No. para los que no entendieron, estuvo 2 meses en Brasil, más o menos. Sí, 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 sí. Y que y está que muy peligroso. Mapache. Claro, que está muy peligroso, que del norte y el sur, más o menos. Sudeste. Ajá, sudeste, ajá, sí, está muy peligroso. Sí. Es, yo que viajo todos los días. Es que Ronaldinho fue. Sí, pero me llama mucho la gente de Brasil, no quiero ofender ninguna de Brasil. No, pero, o sea, es un país muy bonito, sí, sí, sí. Sí, y ya, pues ya me olvidé lo demás. Hasta ahí, más o menos. Sí. La otra parte fue solo que me gusta la gente de Brasil. Es un país muy bonito. Y que el clima es similar. Es similar al de acá. Sí, 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 sí. Muy, muy tropical como acá. Un poco menos, pero más o menos. Y pues así es mi portugués de más de Brasil, de que Portugal. Y es muy más diferente de que
español entre España y Latinoamérica, porque es más, en esos dos son muy más parecidos, y el portugués de Brasil y Portugal son más diferentes. A veces la gente de Brasil no puede entender los de Portugal, pero para mí, porque estudiar los dos, puedo entender más o menos los dos. Igual nos comentaste que practicabas un poco, bueno, que estás aprendiendo, ¿no? Un poco de soque, de... Ah, soque, ah, sí, es que esto he empezado 2 días antes y solo tenía un poco de una conversación en soque. ¿Puedo enviar a ustedes el video en soque y podemos decir un poco? Pero solo recuerdo ese Mori, Wari es bueno, creo que Hian es niño y Kiai, perdón, Kiai es niño, Kiai es niña, y eso es casi todo que recuerdo. Sí, sí, entonces sí, vamos a llegar a los otros lenguas indígenas de México, pero primeramente, esas son las lenguas europeanas, además que sé... Chino. Chino. Sí, 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 vamos a las lenguas asiáticas ahora. Ese sí lo voy a entender. ¿Es japonés o...? A ver, vamos a empezar al vietnamés, sí, ver, vamos al sur hasta el norte de Asia. Va a decir Alibaba y... Sí, entonces, de verdad voy a empezar con tailandés, porque fue la primera lengua extranjera, además de francés, que he aprendido. Fue cuando empezaba mi pasión en las lenguas, porque he aprendiendo francés, pero es parecido al inglés y otras lenguas europeas, entonces para mí no fue muy diferente, pero el tailandés obviamente es muy diferente. Entonces... ¿Hay mucha diferencia entonces? Entre el español y el tailandés, sí. Entre las, por ejemplo, lo que es en las zonas del norte y sur, siempre hay... ¿Como acentos? Ajá, o sea, el acento es diferente. O entre tailandés? Como de hablantes diferentes, como en México, en los otros. No, de la zona asiática, en la zona asiática. Ah, sí, 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 hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. Sí. Es como maya o tzeltal. Sí. Ah, ok. Sí, son lenguas diferentes. La única parte que está parecido es que casi todas las lenguas asiáticas, al lado este, hasta como India, todos son tenía influencia de chinés. Y los caracteres de chinés, los caracteres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por esto... ¿Caracteres? Sí, sí, sí. Sí, sí. Los que escriben como símbolos. Sí, sí. Antiguamente, casi todas las lenguas asiáticas, además de... no incluido tailandés, loesiano, todavía tienen sus influencias de chinés, pero todos los otros, vietnamés, coreano, japonés, otros dialécticas de China. Los BTS. Sí, sí, eso, sí, sí, sí. Entonces, ellos pueden entender las características de chinés también por esto. Okay, okay, okay. Entonces, esas lenguas antiguamente estaban escribidas en las caracteres de China. Entonces, los vocabularios son muy influenciados. Tenía mucha influencia de sobre chinés. Sí. Y vamos a presentar un poco más sobre eso. Pero ¿cómo te presentarías? ¿En qué? En tailandés, ¿no? Sí, okay, es que vamos a hablar más sobre eso. Más adelante. Más adelante, pero ahora tailandés. Dale. Entonces, sí, mi tailandés es más como el norte. Sí, eso es Thailand, aquí hay la cola, hasta Malasia, Indonesia. Yo estaba acá, cerca de Laos, aquí hay Laos, y más arriba hay China. Ahí lo voy a poner ahorita el Dani en edición. ¿Y dónde es tailandés, norte y sur? Okay. Sí, entonces, ¿dónde fui? Estaba en el norte. La parte de arriba. Sí, parte de arriba, y allá es más su propia cosa. El tailandés como estándar es en el sur, pero no tenía mucha experiencia con esto, entonces mi tailandés es un poco diferente. Cuando hablo con la gente del sur, en Bangkok, hay palabras que ellos no pueden entender, por ejemplo, ma bai, es como voy a regresar, pero por ellos dicen clap bai, clap bai, clap es como la parte de regresar, y bai es en los dos ir. Clap bai es, clap bai, es regresar en el norte. En el sur, en Bangkok. Sí, eso es estándar. Todos la gente puede entender clap eso. Bai. Pero cuando yo digo en el dialecto que yo he aprendido, ma bai. Solo la gente en el norte y el este, que es un parte grande, pueden entender esto. Okay, en las otras partes, de verdad no, en el este no pueden, solo en el norte, solo en el norte, puro norte. No, sí, por eso ellos dicen que en el
En el este tiene más influencia de Laos. Entonces es una mezcla entre tailandés y luisiano. Entonces en el norte es su propia cosa y no hay mucha influencia de luisiano, pero es su propia cosa. Y sí puedo hablar un poco en tailandés, no solo palabras, pero algunas presentarte, oraciones. Presentarte. Sí, exactamente, exactamente, sí. Ti Thailand, Phom Rian Ti Mo Sho Ti Leo, Ti Chiang Mai, Ti Muang Chiang Mai, Yu Con Put Thai, Mi Con Thai, Put Pasalao, Ti Chiang Mai, Ti Mei Sot, Muang Mei Sot, Yu Mak con put pasa Burma ti mesot mi puang ti mesot put pasa Thai te clay muang mesot mi yo ma con put pasa Burma. Entonces eso es el tailandés de este norte. El norte. Es un poco más cantado que lo del sur. Lo del sur parece más como vietnamés o malaysiano. No por los vocabularios, solo el acento. Y la traducción. Es como, ah, sí, es, eso también. Y también como aquí, como en el norte de aquí, que su acento es cantadito. Pues. Ay, ya, ah, sí. Es casi parecido, algo así. Sí, por eso he dicho que en Thailand... ¿Qué he dicho? Así que he estudiado en Chiang Mai, en el norte, en la universidad de, perdón, en la universidad de Chiang Mai. Sí, sí. Pero en tailandés es muy diferente, se llama Mo Cho por Universidad de Chiang Mai. Okay. Y también he dicho que en esa parte es mayormente tailandés, pero en otras partes es luisiano también. Y en el parte de mi amiga, en Mae Sot, que es un poco más al sur, pero pegado hasta Myanmar, ellos hablan en burmés. ¿Burmés? ¿Cómo? ¿Por...? La lengua de Myanmar. No sé, es así. Burmiano, no. Creo. Sí. Creo que es burmiano, no sé. La lengua de Myanmar. Perdón, la gente de Myanmar, no sabemos. Entonces, ellos hablan en esta lengua. En tailandés se llama Pasa Burma, como lengua de Burma. Entonces sí, eso es que yo he dicho. Y también en la ciudad de mi amiga, en Mae Sot, allá hablan en tailandés más o menos, pero cerca ellos hablan en Burma. Pasa la lengua de Burma. Estoy confundido. Primer punto, ¿no? 23 años tiene la edad de nosotros técnicamente, pues, ¿sí? Es la misma edad. ¿De qué edad empezaste a viajar, no? O sea, sí, fue en Tailandia cuando tenía 19 años. O sea, Tailandia fue el primer destino al que fuiste. Sí, porque no cuento Canadá, en Quebec, donde he aprendido francés, porque no fue un viaje, fue solo mis parientes, tenía trabajo allá y necesitaba aprender la lengua. Entonces, por el viaje, estaba cuando tenía 19 años en Tailandia. Y no estaba planeando para aprender cualquier lengua, solo estaba estudiando allá en inglés. Okay. Pero empezaba para conocer la gente allá y la cultura. Y realizaba muy, muy, muy pronto que no es muy fácil para aprender la cultura o conocer la gente si no habla en la lengua. Igual acá en México, es muy difícil sin español. Sí. Puede conocer algunas personas que hablan en inglés, pero la mayor parte de la gente habla. Es más fácil para comunicar la cultura y todas esas cosas en español. Entonces, en esta época he realizado que es mucho mejor para aprender la lengua si quiero aprender la cultura y las otras cosas. Entonces, después de esto, vamos a conectar la historia a las lenguas. Así okay, mejor. Sí. Entonces, después Tailandia, estaba estudiando allá por 4 meses. Y después, o sea, ¿fuiste a escuelas? Sí, la universidad, pero ella estaba aprendiendo tailandés en la universidad, como en los cursos, pero estaba como
tratado por los gringos para aprender tailandés, entonces puedo aprender más en la calle en un día de que en la escuela. Se te hace más fácil estar en la calle así como que escuchando, sí, que en la escuela estar así como que escribiendo. Sí, sí, escuchando, y también cuando quería conversar con la gente necesitaba aprender muy más rápido. Sí, es solo por un examen. Es que solo necesito aprender las palabras en el examen, okay, y es todo. Pero por un conversación es que necesitaba aprender casi todas las palabras. Y estando allá, o sea, en la escuela, te enseñaron primero gramaticalmente, o sea... Es que la parte que fue por la lengua hablado fue una broma. No, casi no aprendíamos nada. Entonces no, estaba como algunas frases... Y como una frase y una semana. Es como acá que aprendemos inglés con la grabadora, que te comentaba pues hace unos días, que acá primero nos enseñan gramatical, o sea, escrito. Y ahí estás como menso haciendo planas, pues, o sea, una y otra vez. Pero en realidad no tenemos como que esa convivencia con personas, tú, que es tu lengua natal, para practicarlo. Sí. Pues. No, pero aquí sería como al revés, porque aquí, por ejemplo, ves que aquí están la gramática. Pero aquí a la gente le vale, y si no quiere inglés no lo aprende. Y por ejemplo aquí que dicen que no es como que gramaticalmente, pero sí lo aprenden interactuando con otras personas. No, fue un poco peor de que acá, de verdad, porque no estoy diciendo que la situación acá por inglés es el mejor, pero allá cuando estábamos aprendiendo tailandés, estaba como 20 gringos en el curso, ¿sí? Okay. Uh-huh. Y un maestro que habla en tailandés, obviamente, pero la mayor parte del curso estaba en inglés y estábamos hablando sobre otras cosas, porque el maestro tenía interés en cultura americana, cultura inglés, y por eso ella solo quería aprender. Él quería aprender de ustedes. Sí, 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 fue más un curso por ella. Mañoso, el profe, mañana. Y estábamos viendo videos en inglés y ¿qué es esto? Y mi curso en el tailandés escribido, eso fue un poco más ayudable. He aprendido cosas sobre cómo escribir y para practicar el escrito y todo y esto. Entonces esa parte estaba un poco mejor. He aprendido cosas en esto, pero por las partes hablantes necesitaba practicar en la calle con la gente. Okay. O conocer amigos para practicar, etc. Y por eso creo que estaba mejor que mis cursos fue de la verga. Porque en ese sentido necesitaba aprender cómo aprender en la calle. Sí. Y por eso, porque fue mi primera lengua que he aprendido, además de francés. He hecho un sistema muy, muy, como, muy, no puedo pensar sobre la palabra, pero muy sostenible, muy sostenible para aprender cualquier lengua, porque sí puedo aprender tailandés, naturalmente en la calle puedo aprender español, claro, francés, es portugués, italiano, sí, cualquier lengua en la calle, porque es solo que necesita confianza en sí mismo para aprender la lengua en la calle. Y confianza que va a recordar las palabras eventualmente y todo esto. Entonces, por eso fue suerte que mis cursos fue de la verga. Entonces, eso te motivó a salir a conocer más en la calle, pues. Sí, exactamente. A practicar. Sí. Ahora, bueno, un poquito hablando de otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué tan buena fue la comida? Es mi comida favorita del mundo. Sí, sí, de verdad. O sea, sí, está de todos los países que has viajado, esa comida fue más chida. Sí, sí. Sobre encima de Francia, o sea. Bueno. Ah, sí, pero... no, pero no fui a Francia, en Quebec. Ellos hablan en francés. Pero... bueno, ahí aprendiste francés. Sí, 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 okay. Y allá el único comida que está famoso es poutine. Y eso es solo papas fritas, hay como grasa encima y queso. Ah, ok. Ah, o sea, unas papas aquí, Francia, la francesa de acá. Como algo americano. Sí. Más o menos. Sí. Entonces, por eso, en relativo a la comida de Tailandia, no puedo comparar. ¿Son muchas sopas? Muchas sopas, sí, muchos picantes. Es porque puedo aguantar acá con las comidas picantes, porque estoy acostumbrado. Y también, sí, muchas sopas, mucho arroz. Ajá. Y mucho arroz dulce, que está como pegado. Ajá, sí, 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 ya. Y también, ¿qué más? Mucho mango, muchas frutas mezclado con el arroz pegado. Ah, o sea, dulce. Todo hecho
O sea, con los sabores de frutas. Eso es un plato específico donde okay. es arroz pegado y mangos. Se llama mango. ¿Cómo se llama el arroz pegado acá? Arroz. Arroz. Arroz pegado. Arroz pegado, ok. Estaba correcto, okay. Y entonces, eso es un plato. Es muy. También hay a veces la tierra. O será la morisqueta, que es arroz blanco. Sí, pero está pegado y dulce. No sé si hay acá. Creo que es solo asiático esa arroz. Igual aquí lo hacen, pero. Arroz. La dejamos como arroz. Sí. Y es muy dulce todo, y los sabores del mango. Y eso es mi plato favorito. Es muy básico, pero sí. Me gusta mucho. Es accesible en todas las calles de Thailand. Al menos en el norte. Ahora, lo caro. O sea, el costo es elevado. Sí. Es un poco más barato de que acá, sí, pero la parte mejor es que es muy accesible. En la calle hay como... ¿Muy 100. Típico? Sí, no. Sí, es muy típico toda la comida, y también es muy accesible toda la comida. No, puedo andar y comer tres platos, sí, hasta la esquina. Por eso me gusta mucho, es que no necesito buscar por la comida. Yo tengo flojera sobre la comida especialmente, entonces para mí... Eso es un parte de por qué es mejor la comida en Thailand. Es porque es accesible. Okay. Sí, en el lado turístico, vaya, o sea, es bonito. Sí, en Thailand definitivamente. En Thailand sí, es muy accesible. Es como el Yucatán, donde hay muchas cosas para conocer y es muy seguro. La gente son muy amable. De verdad, el Yucatán me recuerdo mucho de Thailand por eso. Y sí, es... que hay muchas cosas bonitas, hay muchos templos, como parecido a las ruinas acá, pero más actual, porque la gente todavía usan por la religión del budismo. Es budismo, ¿no? Sí, es budismo, creo. Arroz pegado, budismo. Creo. Y no, abajo aparece lo que en realidad si es. Si hay un gordito... El monito. Budismo. Aquí donde dice que confirmado. Tocas la panza te da el suerte Buda. en dinero. Eso. Pero eso es más como China, el tipo de budismo china. Esa parte es más como... Sangriento, dice. No, es que ellos, de verdad, es como casi ilegal para tomar fotos de imágenes de Buda en Tailandia. Es muy diferente que el Buda gordo en China y parte de Vietnam. Porque puro flaco y no puede grabar. Y por esto es un poco diferente, es un poco más conservativo. Pero casi toda la gente en Thailand, y si viene de otros lados como Burma, es diferente. Pero la gente de Thailand, que son de étnico tailandés, ellos casi todos son budistas. Budistas. Sí, okay. Es como 95%. Y son budistas. Okay, sí, es mucho, sí. No como acá que son católicos y la mitad cristiana y la mitad no sé qué. O evangélico. Hay un montón. Sí. Aquí se empezaron a crear iglesias por montones. Sí. Nombres con muy raros. México, como no hay historia, sí. Ajá, no hay historia, prácticamente sí. Es como yo aquí quiero hacer mi iglesia y aquí la hago. Y ya nada más le pongo un rótulo. Quiero que mi iglesia se llame San Cristóbal, es lo mismo. Sí. Iguala, pues, sí. Ellos están construyendo iglesias nuevas cada día. Sí. Sí, así es. En Tailandia es que hay muchas iglesias, pero todos son del mismo creencia, más o menos. En el parte norte, especialmente, es muy. No es. Estéticamente no es muy bonito. Es muy bonito y no es muy estándar. Es que hay diseños que son muy diferentes de los otros. Vienen de otras historias, pero todos son de la misma creencia. Por eso es muy interesante, porque vienen muchos diseños, muchas estéticas, pero de la misma creencia. Por ejemplo, hay una historia cerca de la universidad donde yo estaba estudiando que parece como la historia de la ciudad de las Méxicas. No recuerdo el nombre, pero es donde tenían la ciudad de México. ¿Cómo se dice? Tenochtitlán. Tenochtitlán. La historia de eso fue que las Méxicas estaban buscando por la imagen o la situación donde hay la guía comiendo la culebra a la encima de un cactus. Y cuando encontrábamos, empezábamos la ciudad de Tenochtitlán. 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 Y por eso en Thailand, en la parte donde yo fui, tenía un montón, no, montaña, que se llama Doi Su Thep. Doi es montaña,
Sutepe es el nombre de la montaña. Okay. Y el rey de esa época pensaba que voy a manejar este elefante hasta la montaña, y donde él descansa voy a construir un templo de oro. Sí, sí, sí. Entonces no es lo mismo, pero está parecido. Sí, es parecido, sí, sí, o sea, tiene la historia. Sí. Es un plagio eso. Sí, sí, hay que demandarlos, hay que demandarlos. Para confiar en los animales, para hacer sus monumentos y sus templos, okay, ciudades, etc. Y por eso, sí, también parece como parte de la cultura de México, y eso me gusta, sí, es interesante para mí. Y sí, también, sí, entonces para mí, porque parece como lugares bonitos en México, por los mexicanos, recomiendo mucho para viajar a Tailandia, porque hay muchas cosas parecidas, mucha comida, muy rico, y sí, así es. O sea, está comestible, no como China. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora puedo hablar sobre mi siguiente lengua. Después a Tailandia, fui a Vietnam. Y cuando estaba en Tailandia, estaba estudiando el tiempo en todo. Y aunque tenía mucho tiempo libre para conocer a la gente y practicar tailandés y hacer otras cosas turísticas, etc., no sentía muy libre la programa. Es que necesitaba ir a los exámenes y conversar con los profesores y todo esto. Y además no podía trabajar en el país porque estaba en una visa de estudiantes. Entonces fue ilegal para hacerlo. Pero fui a Vietnameta y allá las leyes de trabajo son más relajados, sí, sí, accesibles. Y estaba en la visa de turista, pero conseguí el trabajo en como una semana en un café. Y, ¿cuántas horas trabajabas? Como 60 horas por una semana. ¿8 horas diarias? 8. Ah, 60 horas. Sí, sí, sí. Ah, sí, no, sí, más de 8. Más de 8. Y por eso estaba allá, por... Sí, más o menos. Okay. No, estaba como 9, 10 por un día, pero... Estaba trabajando por 6 días. Ah, allá, okay, es un poco como México, mm-hmm, donde mucha gente solo tiene un día para descansar. Fue lo mismo allá, pero más, es como toda la gente allá solo tiene un día para descansar por el trabajo. Y sí, es que llegaba allá en Vietnameta y sabía que quiero aprender esta lengua, y es una lengua nueva para mí, aunque hay algunos vocabularios parecidos al tailandés por la influencia de China. Sabía que necesito prestar mucha atención de esta lengua si quiero aprenderla. Y quería aprenderlo más rápido de que tailandés para testar yo, y también para haber una experiencia más auténtico. Sí. Y por esto pensaba, necesito conseguir trabajo. No sabía cómo, pero fui a cada tienda en este pinche Boomtown en la ciudad, y preguntaba a cada persona en cada tienda como, ¿puedo haber un trabajo? ¿Acá puedo trabajar acá? Y es que en ese tiempo no sabía tailandés, no sabía vietnamés. Entonces sí dije, ¿cómo que tailandés? Todavía estoy confundiendo. Y estaba en Vietnameta buscando trabajo y preguntando a cada persona, pero no en vietnameta, pero no, sí, quería mostrar que no puedo hablar en vietnameta, porque ninguna va a dar mi trabajo, claro, si no puedo hablar en vietnameta. Entonces tenía Google Traductor y escribía como algo en inglés. Como, hacía trampa. Quería conseguir trabajo, puedo trabajar acá, puedo hablar en vietnamés. He escribido esto en Google Traductor pensando que ellos van a creerme que puedo hablar en vietnameta, pero señor, sí, casi todos creen así, como no es real el no poder hablar en vietnameta, no vamos a dar trabajo a este gringo, no es bien, sí, sácate, lárgate. Pero hace como 3 horas buscando, porque empezaba como 8 en la mañana por esto, y 3 horas buscando, y estaba en un café como muy muy desmotivado, como
¿qué voy a hacer? No puedo conseguir trabajo. Y estaba bebiendo como mi tercera expreso del día. Ay, y como solo leyendo un libro, como, voy a leer algo. Y, sí, como todo el mundo. Como todo el mundo. Y solo voy a leer esto, ese libro, y ya, voy a olvidar el parte de trabajo por ahora. Y el trabajador del café estaba preguntando algunas cosas sobre mi viaje y cosas así. Y después he dicho, de verdad estoy buscando por trabajo, pero es muy difícil acá. Y el dueño estaba sentado, ella estaba sentado como 3 mesas adelante de nosotros. Y ella decía en inglés, ¿quieres trabajar acá? Y yo decía, sí quiero trabajar acá, claro. No te estoy diciendo, pues. ¿Qué no entiendes? Entonces, en Vietnameta puedo recomendar, no buscas por trabajo, solo sienta en un café. Y ahí te contratan. Anunciar que quieres trabajo. Y eso es el camino que funcionaba para mí. Me voy a sentar aquí para esperar que me alguien contrate. Me pregunte si sí, exactamente, trabajo. Sí. Solo espera como 30 minutos y ya. Y ya quedó contratado. Hay que hacerlo así, aplicar a sentarnos en el parque y esperar a que alguien me contrate. Sí. Eso puede funcionar también. Solo necesita un espresso en tu mano y sí. Parece profesional. Va a tener una chamoyada aquí. Espresso chamoyado, eso. Entonces sí, estaba conversando con el dueño. Y él se preguntaba como, y habla en vietnameta, ¿no? Y yo decía, sí. No, hablaba como 2 palabras en vietnamés. Ya es hablar. Segundo día allá en Vietnam. Pero ella me confía, o solo no me importaba mucho si hablaba en vietnamés. Y sí, trabajaba para allá por un mes. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque fue la primera vez que he trabajado por realmente en otro país. Y como muchas horas, mucho tiempo para practicar. Ellos son algunos de mis mejores amigos en el mundo, mis colegas allá, o ex colegas en el trabajo allá. Sí. Y estaba pegado a la playa, el café, estaba muy bonita. El pago estaba, no el mejor, estaba como por un día, como más o menos 80 pesos por un día. ¿Un día? Sí, un día. Sí. Bien poquito. Sí, bien poquito. Sí. Sí, entonces sí, es no, no vas a Vietnameta para ganar mucho dinero. Para hacerte rico. Pero por la cultura y la gente y la experiencia lengua. Más que todo. Sí, la experiencia es mejor y es muy económico. Entonces, si quieres una experiencia más real, más intenso, recomiendo Vietnam, pero si quiere ir para conocer las cosas y la comida es Tailandia. Y sí, por eso estaba mi primera experiencia trabajando en una otra lengua y aprendía muy más rápido que los otros. En esa época solo tailandés, más que tailandés, pero sí he realizado que eso es el camino mejor para aprender lenguas. Para aprender un idioma en general, ¿no? Sí, porque... exactamente. Sí. No, sí. Pues acá nada más con puras grabadoras nos tienen, ¿va, Dani? Y aquí, sí. Por ejemplo, tu experiencia aquí cuando viniste a México, como, ¿cuál fue tu impacto, tus inicios cuando viniste aquí a México? Como mi plan acá. Ajá. Es que he buscado un poco sobre la lengua de acá. Obviamente sabía que todo el mundo habla en español, más o menos, porque he conocido mucha gente mexicanos en los Estados Unidos. No, y además es como un idioma que también le tienen ustedes en la universidad, ¿no? Sí, pero no. Es como el inglés acá, donde... Es como igual, sí. Sí, bueno, ellos pueden decir como, ¿cómo te llamas? Eso, pero no más. Y ya. Nuestro hello. Soy gringo, así. Entonces, sí, es que hay mucha gente para practicar, pero si la gente no tiene motivación para practicar con la gente... ¡Ay! Se va la luz. Si la gente no tiene motivación para practicar con la gente en la calle o en el trabajo, es difícil. Y tú, por ejemplo, no sé si te ha tocado a ti escuchar el estereotipo de la gente de aquí que intenta hablar como en inglés, de que... Sí. ¡Qué padre! ¿Cómo lo escuchas? O sea, ¿cómo lo ves? Sí, pero es que hay niveles diferentes. Uh-huh. Es que hay niveles diferentes. Definitivamente hay algunas personas que intentan para practicar y es... casi no puedo entender, pero otras personas es pero muy bien, pero... ¿Qué tan chistoso lo escuchas? O sea, es como que...
Pues no estamos acostumbrados, pues, o sea, menos acá. Sí, sí. Sí, pero es que siempre tengo respeto por la gente que está intentando para practicar. Es que es como yo, cuando yo estaba en Vietnam, mi vietnamés estaba como esto, sí, más o menos. Cuando empezaba es como, ya puedo hablar en vietnamés, algo así. A ver, Dani, échate una frase, a ver qué te califique del 1 al 10. ¿De cuál? ¿En inglés? Sí, ay, chale, tú no, dale. No, hace como presentación. A ver, ves. Hi, hi. Ándale. A ver, hi, my name is Daniel. I am from Mexico. Tapachula, Chiapas, Mexico. Ajá. México. ¿Tú, no, México? México. Sí, pero es que ellos le dicen México. Tú eres mexicano, le vas a decir pero México. Pero si estoy hablando en inglés. Uy, no. Tengo que también como hacerla con la pronunciación. O en inglés también tiene que ser quiere México. Quiere que él habla en el acento estereotípico o su acento de inglés. A ver, tu acento de inglés, pues, a ver qué traes. Por eso. Sí, sí, sí. México. México. Sí, 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 así es. Ya. Ya, hasta ahí llegué. Sí, no, es bueno. Eso fueron los 100 niveles. Ya puedo entender todo, sí, es natural, sí. Si ve el profe, si lo ve el profe de inglés ahorita, ahorita ya pásenlo. Ahorita le voy a decir que me ponga mi nivel esta vez. Sí, no, está bien, puedo entender y por eso sí, sí, es que hay mucha gente que no pueden hablar en ese nivel. Uh-huh. Y todavía tengo respeto por ellos porque sí están practicando, eso es que cuenta. Oh, y claro. Yo tenía la misma experiencia a ese nivel de personas más abajo en el nivel. Uh-huh. Y sí, entonces siempre tengo respeto por ellos. No, claro, y al que quiera aprender también, pues obviamente, o sea, da risa porque uno se medio... No, aumenta, no, es que pero aquí, pues es... por ejemplo, aquí en México, ajá, el que intenta hablar inglés, el que no sabe y el que intenta hablar inglés, pues es como una burla, entre comillas, porque pues sí, lo está... Sí, sí, pero sí, pues sí, aún así, como dices, sí se respeta porque pues lo está por lo menos intentando. Sí, sí, uh-huh, exacto. Y tenemos los mismos bromas en los Estados Unidos sobre la gente que intenta para hablar en español. Español. Sí, sí. ¿Y cómo es la burla ahí entre burrito? Es un común burrito. Burrito se llama burrito porque no pueden hacer el R en español. Sí. El burrito. Burrito. O también toda la gente sabe que es quesadilla, pero en este filme de Dinamita Napoleón, no sé si es conocido acá. No, no. Pero hay un carácter en esta película, es una película de los Estados Unidos. Sí. Él dice quesadilla. 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 Ajá, porque no puede decir porque, quesadilla. Sí, 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 sí. Pero todo el mundo sabe eso, es que es una broma porque es tan ignorante si no puede decir quesadilla. Y sí, cosas así, taco. Taco. Bueno, taco. Así, sí. Es que la mayor parte de las bromas, no quiero dar el ofensa de la gente en Texas, pero la mayor parte de las bromas siempre son los gente, más bulliados. Sí, es que más bullying. Son estereotipos del acento de Texas o Arizona, esta zona. Pero todos los gringos cuando intentan para hablar, primeramente es así. Oh. Burrito. Sí. Nice. Y aquí hay el burrito de la comida, no sé si lo has escuchado también. ¿La comida, el burrito? Sí, sí, sí. ¿Y lo sí has probado? Sí, es que tenemos mucho en los Estados Unidos. Sí, él se y refiere... por eso es no, pero porque... yo digo el sabor de aquí, si has probado el sabor del burrito. Ya es que ya la comida estadounidense también tiene como otro sabor, como por ejemplo los tacos de Estados Unidos. Ah, sí. Con los tacos aquí, ah, muy diferente. Muy diferente. Sí, sí. Acá es de perro, allá sí es de... Sí, es que sí, es diferente, pero también tenemos muchos mexicanos allá que hacen la comida real. Mm. Es solo generalmente más el estilo del norte de México, más carne. Y por donde, por ejemplo, de tu ciudad, donde vives, sí, hay muchos mexicanos. Sí, muchos mexicanos que tienen tiendas y restaurantes, comida típica de México. ¿Has tenido sí amigos mexicanos allá? O sí, sí, por... es que cuando empezaba para aprender español, empezaba en el trabajo de construcción con mi tío. Okay. Todos sus colegas, más o menos, fueron mexicanos. Sí, y del norte más o menos, entonces empezaba con el acento del norte. ¿De alguno que te acuerdes? O sea, un nombre, el Brian. Ah, el nombre de la colega. De la no, Jaime, el de las limos. Jaime Camila. Y los otros tenía como nombres anglizados, porque quedaban en los Estados Unidos por muchos años.
Pero Jaime. Solo así. El Brian. ¿Cuál fue la primera grosería mexicana que te aprendiste? Ah, todo el mundo en los Estados Unidos conocen a puta madre. Eso es muy común. Sí, puta madre, y después probablemente... El pendejo. Puto, pero no sabía que es claro. El significación de esto. Porque la gente en los Estados Unidos no saben, igual que puta madre, es como... Tu madre es un puta o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, ajá, hay algunos que lo expresan así, pero ya ves que es más como una expresión. Sí, exactamente, pero cuando he dicho puto, primeramente no sabía que es realmente puto. Sí, como no persona que solo pensaba que es un otro insulto que no cuenta mucho. Uh-huh. Después, no sé bien, algunos de Argentina que no puedo recordar. Concha tu madre. Por ahí conoce más que yo. ¿A quién le sale bien? A ver, échatelo. Pero la reconcha su madre. Ah, ¿ese argentino? Yeah. Ah, sí. Porque por un rato mi acento en este español fue de Argentina. Porque conocí muchas personas de Argentina cuando trabajaba en Australia. Oh, yeah. Sí, por esto sí, mi acento cambiaba muchas veces. Mm. También tengo amigas de España, entonces por un rato mi acento fue de Cataluña casi. Ah, yeah. Y he dicho como los el S, como está. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto? Ahora es más aquí mexicano. Aquí se le llama Zipizapo. ¿Zipizapo? Como Zipizapo. Sí. Sí, es como casi todos los S y sí, el son también son sa. Sí. Allá. Entonces, en Costa Rica ellos no pronuncian como el acento de Veracruz o Tabasco, ellos no pronuncian su S. Es como, ¿cómo está? Ajá. Así. Sí. ¿Cómo está, chico? Sí, si dice, si dejas dos, allá ellos no entienden. Dos. 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 Sí, así. O dos. Así. Así como habla el Carlitos. Dos. Ah, no mames. Un poco así, parecido. Sí, por esto sí. Creo que ahora, últimamente, mi acento es más mexicano. Quizás un mezcla entre Yucatán y todos los otros países que he conocido. Pero sí, no sé bien. ¿Y cuál fue la lengua, cuando viniste aquí a México, cuál fue la lengua que aprendiste primero? El maya. Maya. Es que, sí. Y mi plan cuando llegaba acá fue, primeramente, es que sabía que hay maya en el Yucatán. Y pensaba que eso fue, además de náhuatl, fue casi la única lengua acá que ellos hablan, además de español. Entonces estaba pensando, voy a tentar para aprender un poco de maya, sería interesante. Pero no sabía que tenía tantas personas allá que hablan de maya. Ok, pero ya sabías español para ese tiempo. Sí. Okay, entonces es que, puedo sobrevivir con español, pero sí puedo, quiero aprender un poco de... Me da un taco. Sí. No burrito. Un no burrito, por favor. Y sí, por eso pensaba que, voy a tentar para aprender un poco de maya. Y pensaba también que necesitaba ir a la selva para aprender maya. No estaba bien educado sobre esto. Sí. No sabía que en las ciudades, como acá, con Totil y tal, hay mucha gente en las ciudades que hablan en esas lenguas. Están integrados en las sociedades. Estaba ignorante sobre esa parte. Y por eso estaba un poco sorprendido, como la segunda persona que he encontrado en México sabían algunas palabras de maya. Ok, más difícil que he planeado. Sí. Y entonces por eso sí, desde ese momento tenía más motivación para aprender. Y empezaba a través de la segunda semana más o menos para grabar mis experiencias en maya. Y ahora estoy adicionando a mi canal conversaciones en maya. Y voy a empezar también para explicar cosas sobre las lenguas acá y adiciona más conversaciones como esto, pero con la gente que habla en maya o soque, que bueno, vamos a adicionar en este video también un poco de estos videos. Es spam, tira el canal. Sí. ya dilo. Y sí, mi canal es Lengua Franca, pero es mejor si clica en el abajo el link. Abajito va a estar todo. Sí. Ahí en la descripción, abajito. Hasta abajo. Sí. Muy abajo. Ahí nada más va a estar abajo para que lo chequen. Canal, y estoy adicionando también
conversaciones en Tzeltal y a rato Tzotzil, las lenguas maternas de acá en Chiapas. Y voy a también adicionar lenguas en náhuatl. Y lástima que no he grabado las conversaciones en las otras lenguas que he aprendido. Pero cuando me voy a estos países una otra vez, voy que a nos invite esto primero también. Y cuando encuentro chinos acá, voy a grabar estos también. Cada oportunidad que tengo, voy a grabar. Claro, así es, todo, sí. Hay que documentar todo. Todo. Sí. Entonces, o sea, los formatos de tus videos van un poco como para enseñar a hablarlo. Sí, estoy pensando para adicionar videos así, sí, para enseñar las codas, las gramáticas. Ojalá un poco más ayudable que los cursos de inglés o español, sí. Un poco más natural y un sentido accesible. No como el que sale en YouTube que dice que hablar gramática no sirve. Sí, ¿ya lo dices? Sí. El comercial de YouTube. Sí, es que quiero mezclar las conversaciones real con un poco de las gramáticas, el vocabulario. Entonces, personas que tienen interés para aprender pueden aprender más fácilmente. Y si estás ahora en China o el Medio Oriente, puede aprender la lengua también. No necesita ir al país para aprender o para empezar para aprender. Si puede ver algunas situaciones real, natural. Claro. Y también aprender un poco de las gramáticas y todo esto. Igual. Sí, porque ya ves que los videos por lo regular son bien actuados, pues hola y el otro hola. Sí. En mí, sí es un video, no necesita repetir mucho, es mejor una conversación natural, un poco de una explicación. Y si quiere puede regresar en el video para ver uno otra vez. Es que sí, el más natural que es, el más fácil que va a aprender. Porque a veces, si quiero quedar mi nivel en una lengua, solo voy a ver videos, conversaciones natural en esa lengua. Canales en español, por ejemplo, o canales en cantonés, etc. Y sí, por eso quiero propagar este tipo de clases, de cursos. Sí, claro, que salga lo más natural posible, porque creo que ese es el error de los idiomas, ¿no? Que como que te limitan a la hora que estás hablando, es muy, muy cuadrado. Sí, o sea, muy... sí, cada lengua es un mundo propio, entonces necesitas tratarlo así, que es un mundo natural, que hay cultura y todo eso, necesitas mezclar todo para aprender bien. Sí, y de hecho casi la mayoría, por ejemplo, yo tengo un amigo que que no le agarraba el inglés y ya ahí tuvo la oportunidad de él de viajar a los Estados Unidos. Estuvo viviendo un rato ahí y ya cuando regresó, pues ya empezó a estar hablando el inglés muy fluidamente. Y ya le dije, oye, ¿y ahora cómo aprendiste? Porque pues ni siquiera un... Pasa el truco. What is minis, minimis, no sé qué. No podía decir. My name is. Es que pues ya ves los letreros y te da como la necesidad de saber qué dice. Sí, entonces sí. Él sacaba a veces su diccionario o escuchaba a la gente y ya con eso aprendió y se le facilitó más. Sí. Decían, wow, un mexa. En mis ojos es mejor para aprender en un sentido natural. Si es de un video o en realidad, es siempre mejor de en un curso sin corazón. Sí, por esto. Las lenguas necesitan tratar un poco diferente que los otros sujetos o carreras en la universidad, porque sí, son diferentes, son un mundo propio, no son un estudio, solo un estudio. Puede haber la parte que es de estudios, pero también hay otras partes que son necesidades para aprender bien. Claro.